Con Floas. ¿Qué vamos a rodar? ¿Dónde lo vamos a rodar? En la rodilla. Siempre solía llevar el cabello muy largo. Mi cabello era lo que más me cuidaba, ¿no? Ese estilo, ¿no? Mi nombre es Jennifer. Tengo 16 años. Hace tiempo padecí de cáncer o leucemia. He pasado por muchos procesos muy difíciles. Uno de ellos fue cuando se me cayó el cabello. Fue una de las partes más dolorosas de mi vida. Uno de los principales prendas que llevaba en mi cabeza eran pañuelos y gorros. No me sentía segura de mí misma. La gente me confundía como una persona marrueca. Cuando viajaba en el autobús, siempre iba sola, todo el autobús iba lleno y siempre el asiento donde yo iba, iba solo. Eso me hacía sentir como menospreciada. Llegué en un dado momento en que le dije, madre, quiero una peluca. Me dijo que no, porque me dijo de qué servía aparentar alguien que no era, que yo sabía lo que estaba pasando, aunque los demás no supieran, y de que eso era un proceso de la vida. Y gracias a mi madre pude dejar de usar el pañuelo. Y me dijo que tenía que aprender a ser yo misma. Siente por ahí. Aquí. Así. La gente como que venía a preguntarme dónde eres y por qué te llevas el pañuelo. Era la única que llevaba pañuelo. Me llamo Fátima, soy de Marruecos. Ya llevo casi 12 años aquí en España. Mi madre también me empezaba a ayudar cómo hacerlo, a cómo te arreglas, pues para que te quede bien sujeto sobre la cabeza. Y ahí al principio me sentía un poco como incómoda con él, porque no me acostumbraba, hasta que me acostumbré a él. El pañuelo para nosotros no significa solamente tapar el pelo, sino tiene muchísimas cosas, respeto hacia ti, hacia los hombres, hacia los demás, sea una mujer o un hombre. Sino si al final, cuando yo tomé la decisión, tenía que ver primero por qué hay que ponerlo. Ya no solamente porque Dios dice, no, póngete el pañuelo y ya está, no, es por qué. O sea, hay un por qué detrás de algo. Porque el nombre no tiene que ver por el pelo, por la belleza, o no, sino por qué eres tú, tu inteligencia, tu capacidad. Pues para mí el cabello es una gran importancia hacia nosotras las mujeres, ya que el cabello es como una forma de llamar la atención, ¿no? El cabello dice mucho de tu físico. Si tú no tienes cabello, no tienes cejas, te sientes como una persona rara. En ese sentido de, es que siempre el medio de comunicación influye en nosotros. Siempre es la estética, cómo va una mujer vestida, su cuerpo, el pelo, o sea, el maquillaje, siempre. No busca los valores de esa persona. La belleza, con el tiempo, se va. Lo que queda es tu corazón, o sea, el bien tuyo, la capacidad, la inteligencia, todo eso.